Los más pequeños del Colegio Rosalía de Castro han sido los grandes protagonistas de la actividad Un Museo para Todos. Una propuesta didáctica realizada en colaboración con los alumnos de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología para descubrir el maravilloso mundo de los museos entre los niños. Queríamos despertar el interés en los niños por los museos, que conocieran qué es un museo y sobre todo por el patrimonio cultural de Ceuta. Entonces, se han hecho distintos talleres, se ha hecho una evaluación previa con vídeos, conociendo qué sabían los niños de los museos y, el conocimiento previo que tenían no tenía nada que ver con la realidad y poco a poco, están conociendo objetos y museos. Los alumnos de cuarto grado han trabajado con los más pequeños del Rosalía de Castro para mostrarles las maravillas que esconden los museos y despertar en ellos el interés por estos tesoros culturales. Desde la facultad, con mis estudiantes de cuarto del grado de maestro en educación infantil, hemos estado trabajando en la iniciativa. Ellos han creado un vídeo, un pequeño vídeo de tres minutos y medio, donde han diseñado unos personajes de dibujito animado que explica qué es un museo. Pero claro, en paralelo han desarrollado una serie de talleres, puesto que ellos, en una visita anterior al museo conmigo, eligieron una pieza real del Museo de la Basílica Tardorromana de Ceuta y sobre esa pieza diseñaron un pequeño taller. Hoy lo que hemos hecho ha sido un museo con las piezas que han creado los niños de esos 15 talleres que hicimos en el CEI Rosalía de Castro. Entonces, su primer contacto con el museo, que luego va a tener su colofón el día 26, que es viernes, cuando los vamos a llevar realmente al museo, y allí en el museo ellos podrán buscar las piezas con las que han trabajado y ver el museo ya, un museo real. Esta tarde, padres, niños y alumnos han compartido el resultado de la iniciativa con una jornada de puertas abiertas, donde se han mostrado los trabajos realizados por los pequeños y ha quedado claro que todos se han aprendido la lección. Me ha gustado mucho porque ya veis que los niños lo han disfrutado también mucho y era una forma de enseñar que los niños tan pequeños también pueden aprender la cultura, ¿no? Sabe lo que es un museo, qué cosas contiene un museo. Y la verdad es que ha sido muy bonito, porque no pensaba que niños tan pequeños podían comprender lo que hay dentro de un museo. Cuéntanos cómo te lo has pasado haciendo este trabajo y qué es lo que más te ha gustado. Bien. ¿Qué es lo que me ha gustado hacer? Los platos. Y también los peces. Y ¿quién de aquí sabe lo que es un museo? Es un museo que tiene cuadros y monedas y también y platos y también peces. ¿Tienes ganas de ir al museo de verdad para conocerlo? ¡Sí! ¡Sí, sí! La he visto muy contenta, la verdad. Muy buena iniciativa con los niños. Se la han pasado muy bien, sobre todo, que es lo más importante. Y aquí están, entretenidos. Súper contentos viendo lo que han hecho durante estos días. Y la verdad, muy buena iniciativa. Y la señorita al tanto de todo, contándonos todo, mostrándonos fotos, la verdad, está muy bien.